pensando es esto. Como os decía, Buscarroé Reserva Voluntaria de Fauna por la especie de anfibios que tenemos. De esta solo hemos encontrado cosas muy raras, pero además con el coordinador del Life de Anfibios de la Comunidad Valenciana. O sea que me dijo él, esto es un renacuajo de sapo de espuelas. Y yo le creí a pie juntilla, entonces pues solo hemos encontrado larvas alguna vez, pero no hemos visto nunca un adulto, ni hemos visto más veces, y además es raro porque es un sapo que necesita suelos arenosos, y... pero el resto de sapos son casi todas las especies que hay en la Comunidad Valenciana, es una especie de salamandra o de tritón que nos han propuesto varias veces de introducirlo, pero como hay gente que dice que no está probado que en Mariola hubo, como hay gente que dice que sí, como hay gente que dice que es súper agresivo con el resto de larvas, de momento no nos hemos decidido a introducir gallipato, ¿vale? Es que tenemos la... por aquí estas especies, ¿no? Hay sapo común, este sapo de aquí es súper curioso, esto se llama sapo partero, ¿sabéis por qué? Partero es porque... bueno, la verdad que el nombre no lo sé muy bien, pero es súper curioso, porque el macho es el que se pone los huevos en la espalda. Y es el que los cría y los lleva hasta que son lo suficientemente grandes como para depositarlos en el agua y que salgan los renacuajos, ¿vale? Es al contrario con el resto de la mayoría de las especies, ¿no? Que es la hembra la que incuba... Pues quizás sea un poco pronto, pero aquí tenemos una charca muy grande, muy bonita, y dentro de un ratito, cuando empezamos a estar entre dos luces, empiezan a cantar los adultos, ¿vale? Quizás sea un poco pronto de la hora, quizás sea un poco tarde de la época, pero todas las noches los estamos oyendo cantar, ¿vale? Están cantando. Sí. De todas formas, ahí tenemos un pequeño acuario donde hace un rato yo he pescado unas cuantas cosillas. Y hay como algún subadulto o una larva que está acabando de hacer la metamorfosis, que es un sapito pequeño con colita y renacuajos de varias. Vale, entonces les hago este sonido y ellos reconocen que es un sonido que hacen los padres cuando les llevan la comida. Siempre está hecho con musgo y pues material que van encontrando por ahí, ¿vale? El musgo tiene unas características o les sirve para desinfectar el nido. Siete u ocho pollos. Entonces, eso que los pájaros intuyen cuando el año es bueno o no. Entonces, si ponen siete u ocho, ellos saben que va a haber suficiente comida para alimentarlos a todos. ¿Vale? Por eso hay ocho bichos. Se anilló a los padres y al año siguiente la madre estaba criando en la misma caja, pero con un hijo. Entonces, ¿por qué eso es tan llamativo? ¿Vale? Eso está oscuro. Cuando todos los pollitos abren el pico, lo que se ve es el amarillo este. Entonces hay un instinto innato de los padres en que cuando ven un pico abierto dices, ahí va la comida, ¿vale? ¿Vale? Entonces el que más se mueve es el que más come. Vale, entonces estos o son del mismo día o se llevan un día o dos. Vale, se le pone, son anillas de aluminio y tienen ahí un número, que es el que ha dicho Pablo, y abajo tiene Ministerio de Medio Ambiente y Icona Madrid. Si os encontráis una anilla de estas, de Icona Madrid, no sabéis de qué pájaro es, ni qué especie, ni quién la ha anillado, ni dónde, la enviáis al ministerio y el ministerio os contesta.
y de lo que usted ha encontrado es un carbonero común que fue anillado tal día en tal sitio, ¿vale? Y después al anillador también se le envía una carta diciéndole, o ese pájaro que anilló usted tal día en tal sitio se ha recuperado en tal condición, pues muerto o en una negra pila, o lo he recuperado en una red de anillamiento.